Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, para muchas personas, el camino hacia el éxito implica explorar un amplio abanico de nuevas habilidades y hábitos. Siguiendo estos consejos, podrás encaminarte hacia el éxito de una manera más sólida y duradera. La clave está en no quedarte estancado en tu zona de confort. Eliminar aquello que impide que progreses y buscar continuamente nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. Mantente siempre receptivo al cambio, dispuesto a aprender de cada experiencia y ampliar tus horizontes. Solo así podrás alcanzar tus metas y convertirte en la mejor versión de ti mismo. No te conformes con la mediocridad. Busca siempre superarte y crecer en todos los aspectos de tu vida. Es por eso que a continuación te dejamos una lista de 5 cosas que debes eliminar de tu vida si quieres tener éxito y una vida plena. Toma nota. 1. Olvídate de las excusas. Las personas exitosas destacan por su capacidad para afrontar los desafíos sin buscar excusas, abordando los problemas de frente y encontrando soluciones creativas y efectivas para superarlos. Este enfoque les permite desarrollar una gran resiliencia y fortaleza emocional, lo que les capacita para enfrentar cualquier obstáculo con una actitud positiva y proactiva. Además, al asumir la total responsabilidad de sus acciones, las personas exitosas se empoderan y se convierten en dueñas de su propio destino. En lugar de sentirse víctimas de las circunstancias, se erigen como protagonistas de su propia historia y toman el control de su vida, edificando el futuro que anhelan para sí mismas. Al eludir las excusas y asumir la responsabilidad de sus actos, las personas exitosas se convierten en arquitectos de su propio éxito. Se comprometen con sus metas, toman decisiones conscientes y efectivas y mantienen un enfoque constante en la realización de sus sueños, sin permitir que nada ni nadie se interponga en su camino. 2. Adiós al perfeccionismo. Recuerda que el camino del crecimiento personal es un viaje continuo, donde no hay necesidad de apresurarse hacia una meta final. Es fundamental aceptar nuestras imperfecciones y errores como parte esencial de nuestro aprendizaje y evolución. Siempre hay espacio para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, pero eso no implica que debamos aspirar a la perfección absoluta. Concéntrate en tus fortalezas y trabaja en tus áreas de oportunidad, pero evita castigarte por no alcanzar la perfección. Celebra cada logro y avance, por más pequeño que parezca, y continúa avanzando hacia tus metas y sueños. Lo verdaderamente valioso es mantenernos en un estado constante de mejora y crecimiento, en lugar de perseguir una perfección que resulta inalcanzable. 3. Elimina el miedo. Aprende a alzar tu voz, a abrazar la autenticidad y a perseguir tus sueños con determinación. No te conformes con una vida común. Atrévete a desafiar los límites y a enfrentar tus temores con coraje. No permitas que el miedo te detenga. Sé audaz y enfrenta tus desafíos con valentía. Recuerda que solo al superar tus limitaciones podrás alcanzar grandes logros en la vida. Además de enfrentar tus miedos y perseguir tus sueños, es importante rodearte de personas que te apoyen en tu camino hacia el éxito. Busca mentores, amigos y familiares que te inspiren y te impulsen a alcanzar tus metas. Comparte tus aspiraciones con quienes te rodean y busca oportunidades de crecimiento y aprendizaje en cada paso del camino. Recuerda que el apoyo y la colaboración son clave para alcanzar tus sueños con éxito. 4. Elimina la necesidad de controlar todo. Soltar el control total puede ser un acto liberador. Reconocer que hay aspectos de la vida que escapan a nuestro dominio nos ayuda a reducir la ansiedad y el estrés constantes. Al aprender a soltar, podemos dirigir nuestra energía hacia lo verdaderamente importante, hacia aquello que podemos influir y modificar para mejorar nuestra situación.
Al deshacernos de la necesidad de controlar cada detalle de nuestra existencia, nos volvemos más flexibles, capaces de adaptarnos a las circunstancias y más resilientes ante los desafíos. Soltar no implica rendirse, sino tener la sabiduría de discernir qué podemos cambiar y qué debemos aceptar tal como es. Entonces, no te preocupes por aferrarte al control absoluto. Aprende a soltar y confía en el proceso. Verás cómo te encuentras más en paz, más centrado y más exitoso en la consecución de tus metas y sueños. 5. Quita de tu vida la gente tóxica. Estar rodeado de personas con una actitud negativa y pesimista puede tener un impacto significativo en tu energía y autoconfianza. Por eso, es esencial rodearte de individuos que te impulsen hacia adelante, que te alienten a perseguir tus metas y que te inspiren a crecer tanto a nivel personal como profesional. No dejes que las energías negativas de los demás te arrastren hacia abajo. Cultiva un círculo social positivo y constructivo que te apoye en la realización de tu máximo potencial. Recuerda que somos el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo. Así que elige con cuidado a quienes permites entrar en tu vida. Tu bienestar emocional y mental te lo agradecerán. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!